Queridos colegas de Guitar Express, espero estén todos teniendo un día excelente y muchas gracias por sintonizar el canal. Pablo Hidalgo, ¿cómo le va? Muy bien, tío, aquí estamos. Felices de estar acá. ¿Qué te pareció la Nighthawk? Me encantó, creo que tiene una... Esto de la... De ser una, es como una Les Paul, pero recortada. Es una cuestión muy rara. Claro. Primero que todo, quiero agradecer al señor Pedro de la banda Con Tragedia. Vamos a poner aquí el disco, a ver si enfoca. Disponible ahí en todas las plataformas. Que me prestó esta guitarra para hacerle un review. Y la Nighthawk es una guitarra bien particular, porque fue como el intento de Gibson de agarrar un poco lo que es el mercado de la Fender. Uh-huh. Entonces pescaron lo que era su modelo Les Paul, lo achicaron, también lo hicieron un poquito más flaco y le pusieron todas estas iteraciones que tiene Fender, como por ejemplo el puente con los 6 carros, la escala 25-5, etc. Esta tiene un cuerpo de caoba con una tapa de arce flameado, tiene una cápsula slanted humbucker en el puente, que en este caso el Pedro se la cambió por una Seymour Duncan JB SH4 de 16,4 kilo-ohms de impedancia, si no me equivoco, y en el neck tiene la Firebird original. Esta guitarra cuenta con un selector de 5 posiciones, volumen y tono, bell knobs, brazo de caoba de una pieza, diapasón de palo rosa y los clavijeros, los single ring Classon, los clásicos. Traste en medium jumbo, 22 trastes, escala 25,5. Lo chistoso de esta guitarra, o lo increíble, es que ¿por qué tiene 5 posiciones? Ajá. Posición 1, ¿sí? Humbucker. Posición 2, humbucker singleada. Posición 3, ambas singleadas. Ah, bueno. Posición 4, la mini humbucker Firebird singleada. Y posición 5, esta en humbucker. No, te pasaste. Una guitarra que nació el año 93 y murió el año 98. No tuvo mucho éxito. Y después hicieron una reedición el año 2009. De estas hay 3 modelos. Está la Special, que vendría siendo esta. Aunque hay una Special que tiene también una single en el medio, para parecerse aún más a una Stratocaster. Después está el Standard, que venía con otros inlays, que son como unos paralelogramos, no los puntitos. Y después está la Nighthawk Custom, que esa venía ya con binding en el cuerpo y en el brazo, otros inlays, etcétera, etcétera. Además de, por supuesto, en todas las Custom, el diapasón de ébano. Lo estamos probando hoy día a través de el Rivera Pabster con un TC Electronic Flashback para darle un poquito más de espacio. Vamos a ver qué tal suena. Estoy con la cápsula, la mini humbucker de la Firebird. Esa es la posición 2. Suena mortal esta guitarra, ¿se pasó? Sí, suena mortal. Sí. Un futuro clásico, la Nighthawk, seguro. ¿Le ponía un poquito de overdrive? Pongámosle. Y probamos la SH. Vale, vamos a poner la cápsula humbucker, la de atrás. No sé si soy tan fan de esa cápsula en esa guitarra. Puede ser.
Puede Me ser. gustaría más una Custom 5 o algo un poco más distinto a la JB, pero también este compadre toca harto punk rock con esta guitarra. Entonces Se le ahí, abre harto, esta cápsula se abre harto, entonces suena claro, tan, tiene tan, tan bien. harta dinámica y todo. Todas Sí. las Nighthawk vienen con hardware dorado y actualmente se pueden encontrar como por los 1.300 a 1.500 dólares usadas en Reverb o en eBay o qué sé yo. Estas eran guitarras relativamente económicas en su tiempo, pero ahora tienen todo un culto. Recordemos que la Nighthawk la usó el Gato Alquinta en los Jaivas, la usaba también el Claudio en Lucibel en los años 90, la usó bastante y un montón de otros artistas. Gracias, Pablo, por ayudarme a hacer este review. Muchísimas gracias a ti. ¿Cómo te pueden contactar para clases? Yo creo que a través de mi Instagram, Pablo-Circular. Ya, Así que cualquier cosa Pablo-Circular. ahí. Y la próxima semana también se viene el disco de Ananda Trio. Se viene, claro, una presentación en vivo de Ananda Trio en YouTube. Así que ahí lo vamos a estar anunciando. Se lo vamos a también mandar al tío para que lo Excelente. pueda Así ver. subimos el video antes, así alcanzamos a hacer algo de promoción. Gracias, colegas, y nos Genial. vemos en un próximo video o review. Chau, chau. Chao, chao, gracias.